Hi, my little kids. Welcome to our English class. Bienvenidos a nuestra clase de inglés. Our topic today is being different. We are going to start. Pay attention. Okay, my little kids. We are going to start with alphabet time. Vamos a revisar qué encontramos en estos daditos, ¿ok? We have here letter J. J, ¿ok? Tenemos ahora letter K. K, ¿ok? En el tercer dadito tenemos la letra L, ¿ok? J, K, L. Ahora vamos a revisar las figuritas que encontramos en estos dados. Jar, jarra, kite, cometa, lion, león. Revisemos nuevamente las letras. J, K, L. Ahora las imágenes. Jar, kite, lion. Jar, kite, lion. Very good, my kids. Ahora vamos a trazar las palabritas que vemos por aquí, ¿ok? Tenemos la primera palabra. Jar, ¿ok? J, A, R. Jar begins with J. Jar begins with J. Jar empieza con J. Very good, my kids. Continuamos con la segunda palabra, kite. Vamos a trazarla. K, la primera letra. I, T, E, kite. Kite begins with K. Very good, my kids. Kite begins with K. Kite empieza con K. Very good, kids. Continuamos con la última palabra, lion. Empezamos con la letra L, I, O, N. Lion. Lion begins with L. Lion begins with L. Lion empieza con
ill. Tell me, what do you say? Dime ahora qué dices. Jar begins with J. Kite begins with K. Lion begins with L. Excellent, my kids. We continue. Face puzzle. Okay, we have here a game. Circle the right pieces. Encierra las piezas correctas. Ok. Vamos a observar la figura que tenemos por aquí. Es un pequeño rompecabezas a puzzle. Ok. Entonces vamos a observar al niño que tenemos por aquí. Está sonriendo. Ok. Tiene un polito rojo, ¿ok? A red t-shirt. Ok, my kids. Entonces, ustedes me van a ayudar a encerrar las piezas correctas. Vamos a observar la primera pieza que tenemos por aquí, ¿ok? Vamos a observar esta piecita. ¿Será? Ustedes vayan pensando, my kids. ¿Será esta pieza? ¿Será esta siguiente pieza? Hay que observar detenidamente, my kids, para que ustedes puedan ayudarme a encerrar las piezas correctas para armar este puzzle, este rompecabezas. ¿Será esta siguiente pieza? ¿O esta? ¿O tal vez esta? Por aquí tenemos la última pieza. Ok, my kids, you are very intelligent. Ustedes son muy inteligentes. Ya tienen ustedes las piezas correctas que tenemos que encerrar. Ok, my kids. Entonces, empecemos. ¿Será esta primera pieza? Yes, very good, my kids. Entonces vamos a encerrar esta primera pieza. Very good. La siguiente pieza, ¿pertenecerá a este puzzle? Yes, very good, my kids. Vamos a encerrar entonces esta pieza también. ¿Ok? La siguiente pieza será... ¿Qué creen ustedes, my kids? ¿Será? No. Esta pieza no pertenece al puzzle. ¿Ok? ¿Será esta siguiente pieza? Very good, my kids. Sí, sí pertenece al puzzle. Sí es una pieza correcta. ¿Tal vez será la siguiente piecita? No, very good, my kids. Esta pieza no pertenece al puzzle. ¿Y esta última piecita pertenecerá al puzzle? ¿Será una piecita correcta? Very good, my kids. Sí, es una pieza correcta. Y la encerramos. Excellent work, my kids. We continue. Label the parts of the face. Tenemos que escribir las palabritas de las partes de la cara, ¿ok? Están señalando partecitas de la carita de este payaso, ¿ok? De este payasito, this clown, ¿ok? Payaso, clown. Están señalando algunas partes de su cara, ¿ok? Entonces, con su ayuda... Vamos a completar las partes, ¿ok? Los nombres. Very good, my kids. Entonces, ustedes me ayudan, mis niños. La primera partecita que están señalando es su nariz.
¿cierto? Su nariz. Yo sé que ustedes saben cómo se dice nariz en inglés. Ok, my kids. Luego está señalando su mejilla, ¿ok? Luego está señalando a su boca, a su boca, ¿ok? Aquí arriba está señalando a su cabello, el cabello del payasito, ¿ok? Y finalmente está señalando sus ojos, ¿ok? Sus ojos. Entonces, ¿estamos listos para completar, mis niños? Yes, very good, my kids. Empecemos entonces, chicos. La primera partecita que había señalado es la nariz, ¿ok? ¿Y cómo decimos nariz? Nose. Very good, my kids. Nose. Luego tenemos a las mejillas. A las mejillas les decimos. ¿Cómo les decimos? Cheeks. Very good, my kids. A la boca le decimos mouth. Very good, mouth. Ok. Luego está señalando a su cabello. Ok. Al cabello le decimos hair. Very good, cabello, hair. Y finalmente señala sus ojos. Ok. A los ojos les decimos eyes. Excellent, my kids. We continue. Listen and check the right picture. ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Vamos a escuchar, ¿ok? Vamos a escuchar atentamente y pondremos un check en la imagen correcta, ¿ok? Voy a repetir la información dos veces, ¿ok? I'm going to repeat the information twice. Listen to me. I have short hair. I have four little eyes. I have two noses. And I have two big mouths. One more time. I have short hair. I have four little eyes. I have two noses. And I have two big mouths. ¿Ya tienen la imagen, my kids? Excellent. Very good, my kids. Revisemos entonces la información en español, ¿ok? I have short hair. Yo tengo cabello corto. I have four little eyes. Tengo cuatro pequeños ojos. I have two noses. Tengo dos narices. And I have two big mouths. Y tengo dos grandes bocas. Very good. Entonces ya tenemos la imagen correcta. Is this one? Es esta. Excellent, my kids. We continue. Find the way to each part of the face. Encuentra el camino correcto a cada una de las partes de la cara. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Tenemos algunos commands. ¿Ok? Algunos comandos. Y debemos recorrer el caminito correcto para llegar
a la parte de la cara. Ok, my kids, ¿están listos para que me ayuden? ¿Sí? Ustedes me van a ayudar, mis niños. Empecemos entonces. Open your eyes. Open your eyes. Vamos a recorrer el caminito para saber a dónde nos lleva. Si me dice, open your eyes. Excellent. Congratulations. Open your eyes. Abre tus ojos. Open your eyes. Very good. Okay. We continue. Touch your cheeks. Touch your cheeks. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a recorrer el caminito. Touch your cheeks. Very good, my kids. Touch your cheeks. Tócate tus mejillas. Very good. We continue. Close your mouth. Close your mouth. Ok. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a recorrer el caminito para saber. Very good. Close your mouth. Cierra tu boca. Close your mouth. ¿Ok? Continuamos ahora. Show me your nose. Show me your nose. Empezamos a recorrer el caminito para llegar a la partecita correcta de la cara. Very good. Show me your nose. Muéstrame tu nariz. Very good. Y ahora recorreremos el último caminito. Touch your ears. Touch your ears. Yo sé, mis niños, que ustedes ya tienen la respuesta. You are very intelligent. Okay? Touch your ears. Excellent. Tócate tus orejas. Entonces, vamos a revisar las partecitas de la cara que hemos mencionado en este ejercicio, ¿ok? Eyes, ojos. Cheeks, mejillas. Mouth, boca. Nose, nariz. Ears, orejas. Excellent, my kids. Now, it's time to practice. Es tiempo de practicar. Remember to wash your hands and to stay at home. Recuerden lavarse las manitos y quedarse en casita. Have a nice day. Goodbye.